Dialogaron acerca de los retos que impone la actual dinámica demográfica para Cuba y en particular a Cienfuegos. Acerca de la tendencia al decrecimiento de la natalidad, el impacto de los bajos niveles de reemplazo poblacional, hoy con elevados índices de envejecimiento, se ha de trabajar en las necesidades objetivas de cada territorio. De conjunto con las autoridades gubernamentales, así como representantes de organismos y organizaciones, el doctor en ciencias Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, analizó el impacto que además tienen las corrientes migratorias en relación con las capacidades productivas y de reproducción que respaldan a la sociedad. En el contexto laboral, la generación de empleos por el concepto de proyectos de desarrollo locales es una de las estrategias para consolidar esa política. En tanto, implementar estrategias a favor de la demografía y cómo socializarlas fue otro de los debates que generó el encuentro para conocer más sobre la dinámica poblacional en Cuba y en Cienfuegos. Fuegos. Maya Lindersol, Noti Sur.